teníamos un acto jurídico que consistía en la ratificación de la querella criminal que se interpuso desde el PSOE, particularmente yo como secretario general en representación del PSOE de España, tenía delegada esa potestad y por unos hechos que ya son conocidos. Unos hechos que es la desaparición de una cantidad importante de dinero de la agrupación local y también del grupo de concejales, una cantidad que supera los 100.000 euros y por los cuales están investigados tanto Juan Fernández como Juan Sánchez, el alcalde de Linares y el antiguo secretario de organización del PSOE. Ahora mismo están ellos participando en la declaración, yo como querellante he tenido que ratificar la querella y también hacer una declaración, y han participado también pues unos testigos que estaban citados por parte de este juzgado. Nosotros lo que pedimos y lo que nos gustaría es que a la mayor brevedad posible se conociese la verdad, y también nosotros desde el partido recibiésemos la indemnización que nos corresponde por el daño que hemos sufrido. Hoy se inicia un proceso en el que claramente se va a dilucidar la verdad, se va a conocer qué es lo que ha pasado con esos fondos, y como hemos visto en pasados días, nosotros no vamos a entrar en ningún tipo de insulto, en ningún tipo de descalificación. Buscamos aquí, que es la sede judicial donde debe encontrarse la justicia, y esa pues en los próximos días pues vamos a ver cómo empieza a comenzar. Desde luego yo como secretario general y como representante de los socialistas y las socialistas de Linares sí que quiero decir una cosa: nosotros hemos sido responsables en la representación del PSOE, responsables en la representación de nuestras siglas, responsables también en la representación de nuestra ideología y responsables sobre todo ante la ciudadanía de Linares. No es normal que un partido denuncie, se querelle contra el propio alcalde de su propio partido, inicie un proceso de expulsión con un expediente disciplinario que tuvo además una consecuencia inmediata, que fue la expulsión tanto de Juan Fernández como de Juan Sánchez del Partido Socialista Obrero Español. Imaginaos si existen pruebas y evidencias claras para que un partido histórico como el PSOE tomase esa determinación, y ese mismo partido desde la federal nos instó a nosotros, a mí particularmente como secretario general, a que hiciese efectiva esa querella. Y efectivamente, después de hacer esa querella, yo hoy se ha iniciado el trámite ya jurídico que deparará en buen sentido en un juicio oral. Nosotros hemos asistido y yo he asistido pues a un interrogatorio por parte de la jueza, de la fiscal, de la abogada de la acusación y de la abogada de la defensa de Juan Fernández y Juan Sánchez, y me da la impresión de que nos aproximamos a un futuro bastante incierto desde el punto de vista judicial para los dos querellados. En los próximos días veremos cuáles son las determinaciones que se toman desde este juzgado. Nosotros mantenemos la presunción de inocencia, lógicamente, de cualquier persona. Yo particularmente, conociendo los datos, os digo que tienen un futuro judicial bastante, bastante incierto, pero desde luego nosotros lo que esperamos es que se realice justicia, y cuanto antes sea, pues mejor para toda la ciudadanía, puesto que las acusaciones de las que estamos hablando son acusaciones importantes. Hay una acusación de estafa, una acusación de malversación de fondos públicos, es decir, que parte de esos más de 100.000 euros pertenecen a todos los linarenses y a todas las linarenses. Eso es una acusación muy, muy grave y está aceptada por el juzgado. Y otras acusaciones que tienen que ver con el menosprecio hacia el partido, con insultos, una situación realmente desagradable.